al campus de la Universidad UTECO, continuando con los trabajos de adecuación de la avenida universitaria. Como ustedes saben, recientemente abrimos la calle del Master Plan y en estos momentos nos encontramos realizando la compactación de la calle para comenzar la construcción de las aceras y los contenes. La próxima semana será un acto formal para entregarle al ingeniero que va a comenzar a hacer los contenes de estas calles y aspiramos a que a la mayor brevedad posible podamos tener esto asfaltado. Es un proceso de crecimiento para nuestra universidad y esta universidad avanza y va a un ritmo muy, pero muy bueno para el desarrollo de esta provincia. En primer lugar, es bueno resaltar que esta avenida universitaria ha sido abierta con un apoyo de Falcondo, quien fue el que en un primer momento facilitó los equipos y todo lo demás para su apertura, por lo que la institución hasta ahora no ha hecho ningún tipo de inversión en esta avenida, sino más bien gestión. Ahora, en esta etapa, contamos con el apoyo de un empresario de acá de la zona, como es el caso de Linares, que nos está dando apoyo totalmente gratuito. Y asimismo también es bueno resaltar que la afirmación ahora de las calles la estamos haciendo con el apoyo de Barrick Pueblo Viejo, quien ha contratado los servicios de Ramón Hernández para la terminación. La universidad entonces asumiría el costo de la construcción de los contenes. Eso será a una inversión de unos 500,000 pesos y ya vamos a entregar la próxima semana la primera partida de eso para terminar los contenes. La idea nuestra es que esta avenida universitaria esté asfaltada antes de mayo, Dios mediante. Ya tenemos prontamente reuniones con el ministro Gonzalo Castillo para ultimar detalles con relación al asfaltado de esta importante obra. Rector, después de la construcción de la avenida universitaria, ¿qué se va a hacer en este lugar? Bueno, lo primero es que ya con el ISFODOSU se van a iniciar la construcción de 24 nuevas aulas. Se tiene también gestionada con el Ministerio de Educación unos 6 talleres de 1.200 metros de construcción y además se pretende iniciar un edificio de 10 niveles con el apoyo del Presidente de la República. En los próximos días estaremos reunidos con el Presidente de la República, que se comprometió a entregarnos unos 70 millones de pesos para la construcción de dicho edificio, cosa que agradecemos. El Presidente está dándonos este apoyo en el entendido de que no fuimos incluidos en el Presupuesto General de la Nación de este año, pero sí ya para el año 2016 tendremos una institución que dará saltos agigantados con relación a lo que se refiere a la ejecución presupuestaria. Gracias.